No lo creo, todavía estás llegando a mi lado. Y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el miedo de tenerte me parece fantasía. Pero venís y es seguro, y venís con tu mirada. Por eso es que tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio, sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios de que remas todavía. No habrá dudas ni resabios de que remas todavía. ¡Qué delicia! ¡Diosa! Qué linda magia la de cantar a Mario Benedetti, además, ¿no? Espectacular. Qué placer. Bueno, un placer tenerlos por acá. Muchas gracias. Sí, todavía es una poesía de Mario Benedetti y un agradecimiento a la Fundación de Mario que nos permitió, bueno, hacer esta canción que esté en el disco con la música de Eduardo Martínez, que es un placer y una emoción cantarla. Cada vez que la canto como que se me mueve algo por adentro. Es una letra increíble de amor. Bienvenidos a los dos. Comunicadora. Conductora de televisión, de radio, cantante, actriz, y yo la conocí hace años como productora de televisión. Sí, me voy a decir que también como psicóloga. Psicóloga también. No, es cierto, no fui la paciente, pero sé que sí. Estaba terminando la carrera cuando bueno, produje a Leo, cuando estábamos haciendo. Y fue la primera Hogar ficción, Dulce Hogar. Claro, Hogar sí, Dulce pero Hogar. No, porque pensé capaz que la culpa es nuestra, pero no. No, era Hogar Dulce Hogar. Como si fuera poco tenerla a ella, que es todo eso. Yo no puedo con la derecha, el tipo toca con la zurda. Qué increíble. Es una humillación. Es maravilloso. Es maravilloso. Carla, ¿cómo haces con todos estos tiempos? ¿Cómo te dividís para que rinda ser cantante, pero para que no deje de rendir ser productora o estar en el teatro o en la psicología? Psicología, y... si querés, hablamos menos porque me dan miedo, pero... No, pero no somos adivinos. Que ya sabe, pero está negando, ¿te das cuenta? Claro, exactamente. Estoy negando, me estoy negando. Los psicólogos como que necesitamos esa instancia de encontrarnos y hablar cara a cara y en tranquilidad como para conocerte bien. Acá no, acá lo que mostramos pasa por otro lado. O sea, es que siempre tengo miedo de algún día conocer a alguna tipa, ponernos cara a cara, ponernos a charlar, tomar algo y que al final te diga, soy psicóloga y ¿sabes qué? No. Prefiero que me digas, soy casada y tengo 3 amantes. Pero no estamos hablando de música. Basta, Fernando. Estamos hablando de música. Veo que le saltó un costado para Frenny. Como, no sé, como esa cosa encapsulada que tenemos y de repente salta y voló. Mira, ahí ya tenés. Le saltó, ahí va, le saltó la térmica a Fernando. Perdón, pero... fui yo que destapé el monstruo. Nada, pero en realidad los tiempos se van dando. Yo hace más de un año que no estoy ejerciendo. Cuando empezó la propuesta de Hugo Blandamuro para hacer Solo para Mujeres, claro, que fue el espectáculo del verano del notariado del año pasado, bueno, implicó mucho ensayo, lo hicimos en poco tiempo, todos los días, muchas horas. Entonces ahí decidí que, bueno, venía como un costado en mi vida que no estaba conociendo mucho, que me estaba recién atreviendo a ver, más allá que había estudiado, lo había hecho desde otro plano, no pensando en que iba a trabajar de esto. Claro. Y bueno, de ahí fueron surgiendo cosas. En el momento que me abrí, siempre pasa, ¿no? Cuando uno se predispone a decir, bueno, es por este costado, voy a ir por acá.
apareció grabar este disco, apareció ahora La Perseguida hasta el Catre, que es el nuevo espectáculo del notariado, estar, bueno, todos los días al aire en el Canal 10, o sea, fueron como apareciendo cosas desde ahí, y bueno, y ahora estamos metidos de lleno en esto, disfrutando. Contanos un poquito de los temas del disco. Sí, acá está el disco. Ahí estamos, 10 temas, que bueno, este, por ejemplo, hay de todo, como verán, hay una poesía de Benedetti musicalizada, que es la que acaban de escuchar, hay versiones de temas clásicos, como El Hombre del Piano, como Contigo, de Sabina, que están como hechas a nuestra forma. El productor musical, que lo tengo acá a mi izquierda, justamente porque es zurdo, para hacer honor al hombre, lo tengo acá a mi izquierda. Y justamente también con Néstor Techera, que es el director de Hipocampo, los tres que nos pusimos el trío Carlitos. Nos divertimos como 7 meses. Fue un 7 meses, sino como mi hija. Estuvimos 7 meses de convivencia. Estuvimos, bueno, los sábados estábamos todo el día y a veces algún día de semana también, en la madrugada. Un disco a la antigua, pero claro, para aquellos fanáticos del carnaval, hace un rato estábamos hablando del carnaval, y dale alegría, alegría a mi corazón, Néstor Techera, claro. Falta y resto. Sin ir más lejos, para aquellos que siempre lo van a recordar por esa despedida de la falta. ¿Vamos a escuchar? Hay una más? Murga ahí, ¿eh? Sí, vi. Hay una murga ahí, se llama Fin del Mundo, justamente haciendo honor a que Néstor Techera es el productor de este disco también, y tenía que estar. Haciéndole honor a un sueño de Néstor. Es un sueño muy, muy surrealista que tuvo, y quisimos plasmarlo en una poesía y en una canción. ¿Vos escuchás una más? Así tenemos tiempo después de escuchar una más para irnos. Buenísimo. Yo quiero mandarle un besito, si me dejás primero, dale, a Seba Sobral, que es el batero, que nos está mirando. Un beso grande, que anda con una nana, un problema en el pie, que realmente, bueno, o sea, un problema. El pie del Charleston, un tiro para robarle en la calle. No, la verdad que está una gran recuperación. Ojalá no sea el del Charleston, porque el pie, es complicado. Sí, el pie del Charleston. Pero realmente se está recuperando súper bien, Seba. Un beso enorme. Bueno, en mayo vamos a hacer lanzamiento del disco y ya va a estar súper bien para acompañar. ¿Cuál vamos a escuchar ahora, Carla? ¿Cuál vamos a hacer? Si estuvieras conmigo. Otro tema de Eduardo Martínez. Quisiera que estuvieras conmigo cuando despierto. Aquí solo me escucho yo amaneciendo, invadiendo el aire con un solo aroma, tan solo tu recuerdo y yo. Quisiera que estuvieras conmigo cuando trabajo, cuando mis brazos flaquean por un instante, cuando el cansancio amenaza con ganarme, cuando en serio tengo ganas de huir. Pero también quisiera tenerte cuando río. Mi alegría sería total estando contigo, sin tener que soñar cuánto más feliz sería. Si estuvieras conmigo, ya no precisaría tener que extrañarte tanto cada día. No sería necesario castigarme tanto con tu recuerdo pegando duro en el costado. La, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya. Quisieras que estuvieras conmigo cuando despierto. Solo me escucho yo amaneciendo, invadiendo el aire con un solo aroma, tan solo tu recuerdo y yo. Pero también quisiera tenerte cuando río. Mi alegría sería total estando contigo, sin tener que soñar cuánto más feliz sería. Si estuvieras conmigo, ya no precisaría tener que extrañarte tanto cada día. No sería necesario castigarme tanto con tu recuerdo pegando duro en el costado. Me das a guitarrista de bailador flamenco, te lo quiero decir. Es verdad, de verdad que tiene un luquete medio flamenco. Él toca flamenco impresionante. Flamenco. Somos es posta. Sí. Hasta la médula. Es de verdad, con razón. Entre otras cosas, viste que el músico uruguayo es un crisol de géneros. Claro. Nosotros aprendemos de todo, inclusive en el exterior somos muy reconocidos por eso, porque tenemos un poco de cada cosa. ¿Y bailás también flamenco? No, para.
Ay, nunca lo vi. Déjame dentro de dos años, vengo a unos cursos. ¿En serio? No. Ya estaba pegando la guitarra, pero seguro. El músico en ese sentido tiene mucha noción del baile, pero no, de ahí a bailar no. Se están riendo detrás de cámara de mí, pero alguna clase de flamenco he tomado, ¿eh? Sí, bien. Bueno, a partir de este momento, ¿te tocas un flamenco y ya lo baila? No, realmente. Mirá los zapatos, tengo miedo. Descalzate, mirá. Bajo la manzana. Me encantó, ¿cómo fue esa? Era, bajo la manzana, la como, ¿cómo era? ¿La tiro? Ah, me gustó. Era como una cosa, no me acuerdo ahora. Te quiero, pero contanos, Carla, y tirala. Me va a matar, vamos de esto. Tirala afuera, hay que hablarlo justo. Podemos ver en el teatro. En el Teatro del Notariado estamos hoy, todos los miércoles y los jueves a las 21:30 con La Perseguida hasta el Catre, dirigida por el gran Hugo Blandamuro. Con un elenco de mujeres maravillosas, Alessandra Moncalvo, Cristina Cabrera, está Silvana Grucci, también Majo Andreoli y la asistente que es Majo Pisano de Hugo, que ahí está con nosotros todos los miércoles y los jueves. Y además déjenme decir que el fin de semana pasado reestrenamos Solo para Mujeres. Mismo elenco, mismo director, pero en el Teatro del Centro, viernes y sábado sábados a las 0 horas. Así que las dos para divertirse con locura. ¿Cómo? ¿Se llevan bien o se agarran de las mechas en el camarín? No, la verdad es que en realidad somos un grupo de 5 mujeres que después de haber hecho Solo para Mujeres el verano pasado, quisimos y dijimos que queríamos en bloque hacer otra obra, por eso La Perseguida hasta el Catre, que habla como de la evolución de la mujer. O sea, a pedido nuestro... Y a pedido del público estamos de nuevo Solo para Mujeres, pero a pedido nuestro estamos trabajando juntas nuevamente. ¿Qué haces en los 10 minutos que tenés libre? Disfruto a mi hija. No, en realidad esto arregla es notas. De ella y de otro. Un beso a Mariana Romano, que es la que coordinó la nuestra hoy acá. Un beso grande. Así que realmente disfrutar un poco de mi hija. Esto lo que me permite es el día disfrutarlo un poco, salvo cuando hago suplencias en la radio. Pero después en la noche como que viene esta parte, ¿no? De proyectarse en el teatro, de actuar con Eduardo. Pero en el día uno puede manejarse bastante bien. A veces sí, alguna complicación que otra, pero yo intento ser una mamá presente y estar ahí siempre. Y ha ido a ensayos, los ensayos del teatro, que son en la tarde. 2 años. ¿Mirá? Sentada en la butaquita viendo los ensayos de mamá, para mí son una emoción. Salgo y me dice, ¿vos te olvidaste la letra? No, me emocioné. Porque la veo ahí con el chupete puesto mirando a mamá y es como, me dice, vos cantá que yo salto. O sea, una pregunta casi de psicólogo te voy a hacer, ¿no? Pero con tantas actividades, ¿qué proyectás en este año? Ay, y este año se viene. En mayo lanzamos el disco. ¿Verdad? Bien. En mayo lanzamos el disco, así que estamos esperando juntarnos. Bueno, ¿te estás enterando? En mayo lanzamos el disco. La verdad que, hay muchos proyectos. La idea es hacer una gira por el interior disco, presentarlo en todo el país. Y que está, en este momento está solo en venta en Todo Música. Exclusivamente en Todo Música lo pueden encontrar. Y vamos a irlo repartiendo por el país a lo largo del año. Y hay como muchas cosas. Seguir con las obras que estamos haciendo y realizando. Hasta abril seguro seguimos tanto con la Perseguida, el Notariado, como Solo para Mujeres en el Teatro del Centro. El 15 de marzo empieza Todo el Mundo Tiene, el sábado 15 de marzo arrancamos con Todo el Mundo Tiene. Y bueno, y después viendo, y vamos acomodando con las cosas que van apareciendo. Hay muchos proyectos y ojalá se puedan bajar todos a tierra. Qué grande. Bueno, nosotros vamos bajando a tierra, nos vamos yendo. Antes de la canción final, le mando un saludo bien grande a mis queridos amigos y compañeros de Momolandia, que están en este momento maquillándose, así que voy para ahí. Vaya. Ayer prometiste que ibas a maquillar acá en el piso. Pero no nos dio el tiempo. Mañana tengo tablado a las 9 en el Parque Central. Mañana me maquillo acá en el piso y me voy maquillado de acá. Carla, gustazo. Eduardo, placer. Gracias. Muchas gracias. Y entre sin llamar. Dale. Un saludo grande a Sonia Weisrup, ahora que se fue Diego, que en realidad es de la realidad Dame Tu Mano, que vamos a estar el 15 de marzo. Vamos a estar haciendo un espectáculo para el cáncer de mama y festejando el mes de la mujer en Fundación FUCAC. Así que están todos invitados, entrada gratuita. Bueno, le decimos a la gente hasta mañana. Se viene hasta mañana. TNU. No quiero joyas caras ni una gran mansión, con una limusín parada en el portón. No digas que por mí no puedes más de amor, fa, para, fa, fa, para. Me ofreces una vida llena de confort, con gente a mi servicio sintiendo temor. Aún no has entendido lo que quiero yo. Yo quiero amor, vivir siempre en acción, pasarlo bien y ser feliz hasta el día en que vaya a morir. Escucha un poco más tu corazón, él te dirá lo que quieres.
vive sin vergüenza. Así soy yo, hablo alto y soy sincera. ¿Qué más me da? Basta ya de hipocresía. ¿Qué ganarás con tus idas y venidas? No puedo más con quererte, pierdo el tiempo. Mejor me voy. Yo quiero amor, vivir siempre en acción, pasarlo bien y ser feliz hasta el día en que vaya a morir. Escucha un poco más tu corazón, él te dirá lo que hay que hacer. No tienes nada que perder. Yo quiero amor, vivir siempre en acción, pasarlo bien y ser feliz hasta el día en que vaya a morir. Escucha un poco más tu corazón, él te dirá lo que hay que hacer. No tienes nada que perder. Yo quiero amor, vivir siempre en acción, pasarlo bien y ser feliz hasta el día en que vaya a morir. Escucha un poco Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde.